Sí, llegó en silla de ruedas. Las sospechas de que no era algo mayor existían, pero aún no se realizaba la resonancia. Hasta el miércoles no se sabía a ciencia cierta qué es lo que pasaba. Profe, ¿podríamos adelantar que Pablo se pierda el duelo contra Tigres? No, no lo sé todavía. Vamos a esperar hasta que estén los resultados. Gracias. El jueves por la mañana el club terminó con las especulaciones. Confirmó lo que se temía. Pablo César Aguilar Benítez tenía roto el ligamento cruzado de la rodilla izquierda. Este sábado fue sometido a una operación. Se tardará por lo menos 6 meses en recuperarse. El Clausura 2020 se esfumó para el defensa paraguayo. Pero esta no es la primera vez que Pablo ve cómo se le va algo de las manos. La púrpura trombocitopénica idiopática ocurre cuando una persona tiene bajas las plaquetas. Esto dificulta la coagulación en la sangre. Y en su caso, el riesgo es mayor al estar jugando fútbol, que es un deporte brusco y de contacto y puede sufrir una hemorragia, ya sea interna o externa. De las 150 mil a 100 mil plaquetas que una persona debe tener en promedio, Pablo Aguilar tenía apenas 14 mil. No estaba en juego su carrera como futbolista. Su vida pendía de un hilo. El 3 de septiembre de 2013 todo parecía derrumbarse. Ese día fue desconvocado a la selección de Paraguay. Al día siguiente se daba la explicación de lo que padecía Aguilar. Militaba en el fútbol de Argentina, iba a regresar a San Luis, pero ellos le cerraron la puerta. Entrenó en Defensa y Justicia mientras buscaba una solución. Sporting Luqueño, equipo del que salió, no lo dejó solo, pero fue Antonio, el turco Mohamed, el que le dio la mano, esa que se convierte en la luz total. Enfermo todo y con la oportunidad que me dio el Luqueño, salió la posibilidad de Tijuana, que ahí el turco me habló y bueno, gracias a él también pude llegar. Como se dice en nuestras tierras, me bancaban con esa enfermedad, ellos me apoyaban porque ningún club me quería, más bien solamente el Luqueño fue el que me dio la oportunidad, pues después de otros clubes no me querían dar la oportunidad de volver a jugar. Y bueno, Tijuana del Turco me dio nuevamente la oportunidad y yo creo que, como te dije, después de eso vino los éxitos que conseguí y gracias a él. Yo creo que esa fue en gran parte, porque si no después de eso no iba a conseguir nada, yo prácticamente ya estaba retirado. Y después la oportunidad que me dio Tijuana, después lo que te venía diciendo con el Turco, y ahí conseguimos cosas importantes y yo creo que esas dos etapas fueron las que más me marcaron. Le extirparon el vaso. Pablo pudo seguir jugando. Pablo es uno de los mejores centrales. Su garra, su entrega, su furia lo han consagrado en Tijuana, América y hoy en Cruz Azul. Traté de unir todo otra vez y bueno, gracias a Dios fui otra persona. Después de lo que me pasó, después de 4 años, digamos, de enfermedad, prácticamente cambié por completo, con la familia, con los amigos. Yo creo que volví a pisar tierra, como se dice, y bueno, desde ahí también conseguí cosas importantes que bueno, al final cuando ya me metí en el fútbol ni había pensado también que lo iba a conseguir, así que después de todo eso vino los éxitos en mi carrera. ¿Cuál crees tú que haya sido el punto de inflexión más importante para que hoy Pablo Aguilar esté aquí en Cruz Azul, defensa, famoso? Yo creo que lo que me marcó y lo que, después, como te dije anteriormente, después de eso conseguí varias cosas y estabilidad con mi familia, todo. Yo creo que la enfermedad fue, por eso digo que yo agradezco la enfermedad que me atacó. Así que nunca hay que verlo por el, digamos, el lado malo, sino tratar de sacar algo bueno también de eso. Así es Pablo Aguilar. Sale avante, es el rey de la resiliencia, un guaraní, un guerrero paraguayo. Para Multimedios Deportes, Olga Irata.